Bienvenidos al resumen de noticias regionales, NTV Flash. Avanza la construcción de un nuevo polideportivo en Malvinas Argentinas. Se trata del espacio deportivo de ingeniero Pablo Nogués, ubicado en la intersección de las calles Cangallo y Mors, que contará con áreas cubiertas y al aire libre, a la vez que también una pileta semiolímpica. Esto es una inversión para incluir a través de lo que es el deporte social y las diferentes actividades que se van a desarrollar en un lugar que, bueno, obviamente no contaba con nada, ¿no? Y teniendo en cuenta la carencia de infraestructura que nosotros teníamos a nivel deportivo, que eso nos va a venir bien, tanto este como los otros dos que están en ejecución en Tierras Altas Tortuguitas y Los Polvorines. Imaginando lo que va a ser las colonias de verano del año 2020, donde nos va a dar la posibilidad de triplicar, o sea, la cantidad de chicos que hoy, mediante los convenios que tenemos con las instituciones, pueden acercarse a las piletas y hacer actividades deportivas y físicas, ¿no? Que eso es generar que los chicos se incluyan y también tengan vida saludable, así que es muy bueno. Son fondos del Estado Municipal que obviamente es gracias siempre al aporte de los vecinos, ¿no? Y a la confianza en el pago del tributo del impuesto que nosotros podemos seguir avanzando en lo que es estas obras que la verdad que son importantes. Cuando yo anhelaba ser intendente municipal allá por el 2015, antes de las elecciones, siempre decía que teníamos que mirar los distritos que tenían mucha más infraestructura que nosotros. Durante esta gestión, en la construcción de tres más, vamos a tener cuatro municipales más los convenios que venimos desarrollando, por lo que podemos ampliar de manera exponencial la cantidad de participantes de todas las disciplinas y de todas las edades, ¿no? Empezó el ciclo lectivo del espacio de primera infancia en Pilar. El lugar, que lleva el nombre de Pequeños Pilares, al que asisten los hijos de empleados municipales, empezó su segundo ciclo lectivo luego de haber abierto sus puertas en marzo del año pasado. El intendente Nicolás Ducoté participó del acto de apertura. Muy contento con Fabiana y todo su equipo, la verdad que son casi 40 de padres que están acá con todos sus niños. Estamos pudiendo darles una oportunidad de arrancar de la mejor manera posible este 2019, que es incluyendo a sus chicos en este espacio de primera infancia, donde van a poder aprender, divertirse, de alguna manera tener todo el acompañamiento que queremos darles desde la temprana edad preescolar, y la verdad que un equipo de profesionales extraordinario. Así que en un lugar adecuado, seguro y con toda la confianza que se merece este equipo y que todos los padres están depositando en ellas. La cantidad de niños son 45 niños, está cubierto, tenemos una mínima espera, a diferencia del año pasado. Y son tres salitas que se conforman por niños de 2 y 3 años, multiedad, a diferencia del año pasado también, porque si teníamos una vacante y venía algún niño de otra edad, dijimos no podemos dejarlo afuera, así que todos los niños adentro, de 2 y 3 años, las tres salitas, con dos docentes por sala. ¿Y cómo se trabaja? Mediante el juego, principalmente mediante el juego, la contención, las necesidades básicas primero de salud, que esté todo, como decía Nicolás, la protección, el alimento, ellos almuerzan y desayunan acá en el espacio, y la verdad, y con las familias. Sí, la verdad que habíamos asumido un compromiso importante cuando hicimos el convenio colectivo de darle a los empleados municipales la oportunidad de tener su propio jardín maternal, su propio espacio de primera infancia. Cumplimos con ese compromiso, lo habilitamos el año pasado, pudimos ponerle a la mejor gente a cargo y la verdad que se notó en el boca a boca cómo fue creciendo y el entusiasmo y a veces también la expectativa hacia adelante de saber que esto no va a alcanzar, va a haber un momento en que vamos a necesitar el doble, el triple, pero bueno, fue un excelente primer tramo del trabajo que estamos haciendo y ahora tratando de lograr que eso mismo que hacemos acá lo podamos hacer en muchos barrios a través de los centros de desarrollo infantil que también están recibiendo mejoras e inversión y tratando de lograr que tengan el mismo acompañamiento como tienen estos padres con este equipo. Construyen un crematorio y una sala velatoria en el cementerio de Escobar. El servicio de incineración contará con dos hornos, en tanto que el salón tendrá 80 metros cuadrados con una pequeña capilla, una sala de estar, una oficina y sanitarios. Ambas obras estarían finalizadas a mediados de año. Pronóstico extendido del tiempo. La jornada se presentó mayormente soleada y la máxima trepó nuevamente los 36 grados. En tanto, para mañana se esperan 21 grados temprano y 36 grados hacia la tarde.
Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada. Esto fue NTV Flash.